Están acá a la espera de que, bueno, tu mamá y la esposa de don Héctor puedan darle el alta porque sigue internada. Pero acá lo tenemos a don Héctor. Primero preguntarle cómo está usted de salud y qué le dijeron los médicos de usted y de su esposa. Yo estoy de salud bien ahora. Tengo problemas en la pierna pero ando bien, puedo caminar bien. Por supuesto, cuando llegue a mi casa voy a ir a que me atiendan, porque no sé si es malo o no. Pero estoy bien. Y mi esposa se está recuperando, está bien. Lo único que tiene es un problemita en el pulmón y el riñón, que eso es lo que no le pueden dar el alta hasta que se ponga bien. Digo, la parte de abajo, adelante. Ahí venía yo y mi señora. Y bueno, ayer cuando se produjo el accidente, mi señora se quedó abajo del asiento cuando se dio vuelta el micro. Y bueno, ahí intentamos sacarla. Intenté sacarla a ella y a dos señoras más. Después, bueno, no vi más nada porque me fui a ver mi señora que estaba sangrando todo y ahí no vi más nada después que lo que hicieron. Y quería sacar a otra señora que estaba ahí, pero estaba muy aplastada con los asientos, no se podía. Entonces, bueno, de ahí vino un hombre en una camioneta y lo llevó a la primera asistencia a mí, a mi señora y a otro hombre más. Sí, yo le venía diciendo a mi señora que iba muy ligero y con la niebla que había, bueno, no es para andar rápido. Aparte llevaba un montón de gente de edad, ya que no, gente jubilada, toda edad.